¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Lucía Blanco y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa Alma y Empresa. Como cada semana, en punto de las 3 de la tarde todos los miércoles, nos encontramos para alinearnos de la cabeza a los pies, tanto en lo personal como en la empresa. Este es un programa en donde equiparamos cada área de la empresa a una parte del cuerpo y, bueno, pues cada semana tenemos tanto invitados como colaboradores, expertos en los temas, que nos van dando su perspectiva del tema que vamos a tratar. El día de hoy vamos a hablar del cash flow. Así es que hoy les tenemos un programa dedicado al flujo de efectivo y al flujo de dinero. Y lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. En la sección de los brazos, como cada semana, vamos a tener nuestra cápsula de consultores tecnológicos y vamos a ver cómo un consultor tecnológico pues, es prácticamente la puerta de entrada al cash flow de una empresa. Y también dentro de la sección de los brazos, que equiparamos a la parte comercial y que nos permite extendernos y abrazar lo que nos rodea, pues hablaremos de algunos tips y les daré algunos tips y algunos enfoques para poder generar cash flow e ingresos a sus negocios. También el día de hoy en la sección de La Cabeza nos acompaña como dueña de negocio Merari Fierro. Ella es directora de Endora, es una editorial, y ella nos va a decir cómo convertir tu idea en libro y también cómo una empresa del ramo cultural pues, se genera ingresos. Como cada semana también nos acompaña, que hoy tenemos vía remota porque anda de viaje, a nuestro colaborador y amigo Alejandro Maldonado, en su sección, que nos va a hablar justamente en la sección de las tripas, en donde vemos la contabilidad y las entrañas de un negocio. Él nos va a hablar el día de hoy de los reportes financieros, en donde uno de los reportes importantes para saber cómo andamos y cómo anda el negocio es justamente el reporte del flujo de efectivo, a dónde se destinan los recursos, qué se hizo con el dinero que ingresó. Bueno, eso lo podemos saber a través de ese reporte. Y también se dio a la tarea de irle a preguntar a la gente qué se necesita para abrir un negocio. Y finalmente, en la sección del corazón, en donde nos enfocamos en las relaciones, el día de hoy les voy a compartir desde la perspectiva de una película cómo esta transición de solo vender a generarse ingreso puede cambiar. ¿Quieres saber qué película? Bueno, pues quédate conmigo. Esto es Alma y Empresa. Comenzamos y vamos con nuestra cápsula de consultores tecnológicos. Y bueno, el programa de consultores tecnológicos recuerda que es un programa que hemos diseñado Isaías Márquez, que por cierto nos va a acompañar la próxima semana, y una servidora, él desde la perspectiva de tecnologías de la información y yo desde la perspectiva, digamos, humana y para generar una mentalidad de abundancia. Y hemos combinado talentos para crear un programa de entrenamiento de trainees para formar gente como consultores tecnológicos. Si tú o tu empresa están en las áreas de tecnologías de la información y quieres generarte más leads, quieres generar más ingreso, bueno, pues contáctanos, seguramente tendremos información que te podremos aportar para formar a tu gente. Particularmente enfocados en el tema del cash flow, imagínate que un consultor tecnológico es aquel que va a abrir o a desarrollar un negocio, una nueva cuenta, un nuevo cliente. Pues es justamente la puerta de entrada. Si esta puerta de entrada, imaginémoslo como algo así como el portero. Si este portero que cuida la puerta y que es quien abre la puerta para que el dinero entre a la empresa y a su propio bolsillo no estuviera preparado para recibir dinero, ¿cómo crees que el dinero va a llegar a su vida? Así es que, bueno, pues parte de esta transición de cómo recibir dinero y cómo prepararse para recibir dinero es parte de lo que trabajamos en este programa de entrenamiento que dura 6 meses y en donde estamos preparando gente justamente para desarrollar nuevos negocios en específicamente las áreas de tecnologías de la información. Así es que te voy a invitar a que me contactes en mis redes sociales, Lucía Blanco, con acento en la I, en Facebook. En Twitter me puedes localizar como @nutriólogaalmas o me puedes escribir directamente a mi mail
nutrióloga del alma, @lublan.com. Y hice una pausa porque te quiero recordar que tenemos un teléfono abierto en el estudio, así es que por favor contáctanos, ahorita va a aparecer en la pantalla, háblanos, danos tus comentarios y déjanos saber qué opinas. Así es que bueno, vamos a continuar con los brazos ahora un poco más abierto, no solo a tecnologías de información, sino al área comercial. Y justamente ver las áreas comerciales como nuestros brazos en las empresas, parte de lo que hacemos, imagínate que la cabeza quiere ir a un lado y el brazo quiere ir para el otro y el otro brazo quiere ir para el otro lado. Bueno, eso pasa cuando la empresa no está alineada desde la estrategia hasta la operación. La estrategia particularmente de ventas es una estrategia que se vuelve clave para la empresa porque es la que va a definir sus ingresos. Así es que es importante que el área comercial entienda que es la puerta de entrada del dinero y que hay que prepararse para recibirlo. Decía yo que los brazos nos permiten abrazar y nos permiten extendernos más allá de si somos el dueño, pues tenemos brazos que nos permiten llegar más lejos de donde nosotros estamos. Y justo eso es lo que hace el área comercial. Nos permite expandirnos, nos permite extendernos y también nos permite abrazar lo que nos llegue. Así es que pensando que lo que nos llega es el dinero, la pregunta es cómo construimos una relación sana con el dinero. ¿Y cómo generamos cash flow? Al respecto del cash flow, te voy a dar un concepto que plantea Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki maneja un concepto que le llama la carrera de las ratas. Y él dice, él habla de clase media y de millonarios, y lo hace más como una mentalidad que como un tema social. Y entonces él dice que la mentalidad de la clase media está educada para estudiar, ser alguien, tener un trabajo, tener un empleo, y empezar a pagar por tener cosas. Y entonces quiere comprar su casa y quiere comprar su coche, después se casa, tiene familia, quiere mantener a familia, los hijos, las escuelas, y entonces empieza a adquirir deudas para poder sustentar sus gastos. Y entra en un tema en donde no puede dejar de trabajar porque necesita estar pagando sus deudas. Eso es a lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de las ratas. Y él lo explica en un concepto que llama justamente el juego de cash flow. Él dice que los millonarios no están en la carrera de las ratas, que los millonarios hacen dinero y que hacen que el dinero trabaje para ellos. Así es que, ¿quieres saber cómo? Bueno, en la sección del corazón te voy a dar algunas fechas porque, bueno, si ya me conoces o tuviste contacto conmigo hace algunos años, recordarás que solía yo hacer jugadas de cash flow. Así es que, bueno, pues voy a retomar las jugadas de cash flow y la próxima será en junio. Y esto, pues de alguna forma va a ayudar a cambiar la mentalidad que uno tiene acerca del dinero. Y vamos a aprender también a cómo hacer dinero y que el dinero trabaje para nosotros. Así es que el concepto de cash flow es, en lugar de trabajar por dinero y tener deudas y pagarlas, más bien lo que necesitamos es generar activos que nos generen ingreso, que nos tengan, que nos hagan tener dinero y que ese dinero pague por nuestros gastos. Es un concepto que una vez que uno lo entiende y Robert Kiyosaki lo sintetiza en activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsa y pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsa. Mantén estos conceptos porque en algún momento los vamos a retomar y bueno, pues será interesante que por lo pronto pienses que si se pone dinero en tu bolsa es un activo y eso te debe generar dinero para pagar tus gastos. Y si sale dinero de tu bolsa es un pasivo y entonces pues eso salió de tu bolsa y no lo vas a recuperar y es un gasto. Así es que, bueno, pues con este concepto te voy a invitar a que nos sigas acompañando porque después de este corte vamos a tener aquí en el estudio a Merari Fierro, quien es editora y dueña de negocio de Ediciones Endora. Así es que acompáñanos porque pues su perspectiva de cómo una empresa en el ambiente cultural se genera dinero seguramente nos será de interés y utilidad. Yo soy Lucía Blanco, esto es Alma y Empresa. Vamos a un corte y regresamos. Thank you.
estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Y amigos, estamos de regreso, me da mucho gusto que sigan con nosotros. Y justamente en esta sección que es la cabeza, nos enfocamos a ver desde la perspectiva de una cabeza de negocio, de un dueño de negocio, pues el tema que nos ocupa el día de hoy, que sería el cash flow, pero también cómo ese negocio se gestiona, cómo ese negocio se trabaja, con la idea de que podamos aportar un acervo para aquellos que están en un área similar, o inclusive contactos, porque a lo mejor justo están buscando el día de hoy a una editora. Y bueno, pues hoy está con nosotros en el estudio Merari Fierro. Así es que Merari, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, pues felices de que nos acompañes. Y déjenme decirles, amigos, que bueno, pues yo conocí a Merari hace algunos años justamente en un tema de redes de negocio. Y que ahorita fuera de las cámaras estábamos recordando, pero justamente estaba yo en aquel entonces con la idea de publicar un libro
Y entonces, con esta idea, ¿no? El universo me manda a Merari. Y entonces, bueno, pues así es como conozco a Merari. Y cuéntanos un poquito de ti, Merari. ¿Cómo llegas al mundo editorial? ¿Qué onda con Merari Fierro? No voy a contar todo. Bueno, algunas cosas. Ok, algunas cosas. Bueno, estudié letras hispánicas y a partir de ahí entré a trabajar a Conaculta. Y es curioso que dentro del mundo de, editorial casi no hay gente que estudie letras y que se dedique a la edición. Que ese es un hueco que hay, no sé por qué. El caso es que yo trabajando como correctora de estilo y demás, me di cuenta que podía yo hacer una empresa editorial viendo a cómo trabajaban las otras empresas. Sí tengo esta cosa de ser emprendedora. De emprender, ¿no? Claro. De emprender. Poca gente se lanza a esta travesía de poner una editorial sin saber hacerlo. Yo me aventé con una socia que tenía en ese entonces, que tenía mucho más experiencia, para hacer servicios editoriales, no para hacer una editorial. Entonces, nuestra empresa era servicios editoriales, pero inevitablemente empezaron a caer la gente que quería que le publicáramos un libro. Y pues así empezamos, haciendo plaquettes. Hace 20 años, acabamos de cumplir 20 años, viviendo de, sí, de lo que me gusta hacer. Cada año decía, ya no, nunca más voy a editar y ya me voy, ya no voy a trabajar en esto. Y cada año seguía, porque seguía cayendo gente que quería hacer cosas con nosotros, ¿no? Y seguían habiendo más y más proyectos. Y algo que, bueno, sé que haces porque fue también un poco mi caso, es cómo ayudas a la gente. O sea, hay mucha gente que dice, ay, me gustaría escribir un libro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y no saben cómo contactar a un editorial o no saben cómo empezar a plasmar esa idea. Uh-huh. Y cuando alguien dice, me gustaría escribir un libro, ¿cómo le ayudas? Pues lo primero que, bueno, contamos con talleres de creación literaria, ¿no? Ahí normalmente llega la gente que ya tiene algo escrito, más o menos, y ahí los vamos apoyando en la retroalimentación. Pero alguien que empieza desde cero o que nada más tiene la idea, lo que hacemos es asesorar, acompañarlos, hacemos un acompañamiento literario, digamos, ¿no? Y entonces lo primero es pues preguntarles qué es lo que quieren escribir. ¿Qué es lo que quieren comunicar? ¿A quién quieren llegar? Ahora que hay tantas plataformas donde generar contenido, también los asesoramos con eso. No es nada más tener el libro porque uno cree que un libro es lo que el parangón, ¿no? Uh-huh. Con eso ya le hiciste. No, a veces es, a lo mejor es, lo que necesitas es un blog, ¿no? O a lo mejor es una página web o un libro electrónico. O sí, un libro, ¿no? Ok. Entonces, ¿Y cómo defines eso, por ejemplo? ¿Cómo saber qué necesita la gente? ¿Un blog? ¿Cómo defines eso? Pues, ¿qué es lo que el autor quiere comunicar, ¿no? ¿Y a quién quiere llegar? Muchas veces lo que, cuando se escribe literatura, por ejemplo, sí recomendamos publicarlo en papel porque es un proyecto que quieren verlo concretado en un objeto. Uh-huh. Cuando se quiere estar comunicando a través de la palabra para poder estar contactando constantemente a la gente, pues sí, un blog, ¿no? Un libro electrónico se puede combinar con la impresión, el libro impreso, pero pues puede llegar a muchísima más gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo, que siempre es lo que les explicamos a los autores, es que el objetivo es concretar un proyecto, no pensar que te vas a hacer millonario con él, ¿no? Es cumplir tu sueño y a través de eso se va a recuperar, ¿no? Okay. Pero no es, porque luego llega la gente diciendo, es que quiero hacerlo con este enfoque porque a fulanito le funcionó y vendió 100,000 ejemplares, ¿no? Y esta no es la idea es al revés. La idea es cómo quieres concretar tu proyecto, a quién le quieres llegar y sobre eso vamos a ver qué es lo que necesitas para hacerlo. Ok. Y, por ejemplo, hoy día que el mundo tecnológico y todo el tema de redes y del mundo virtual y electrónico, pues, ha claramente crecido, uh-huh, ¿eso cómo ha impactado en los libros impresos? Uh-huh. Pues no, en realidad ha ayudado. Lo que Endora Ediciones siempre ha manejado es que
El libro es una plataforma más para comunicar lo que tú quieres decir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si estás teniendo un blog en redes sociales o incluso tu Facebook, ¿no? Y estás ahí comunicando constantemente, solo, es una herramienta más y una plataforma más. Y tú lo puedes concretar en un libro o no. Entonces, se combina, digamos, ¿no? No se pelean los libros impresos con los libros electrónicos. Y también sé que editas unas revistas. Bueno, platícanos un poco, ¿qué revistas y cómo? Sí, justo este año vamos a cumplir 2 años apenas con este proyecto de la revista Alquimia, que es una plataforma de marketing cultural. Yo con mi cosa esta de emprendimiento y demás, me di a la tarea de empezar este otro proyecto que nos enlazamos con gente no nada más de literatura, no nada más que estén interesados en libros, sino es el mundo cultural muy abierto. Consideramos la cultura como una expresión de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú haces para nosotros también es cultura, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer es una plataforma de marketing cultural para enlazar a todos estos artistas y esta gente que está produciendo cosas y ayudando al mundo, digamos, con su público objetivo, que están un poco, hay veces que están separados, que no encuentran, ¿no?, los canales para enlazarse, y nosotros estamos haciendo eso a través de esta revista que se llama Alquimia MX. ¿Y cómo los enlazan? O sea, ¿con artículos o cómo se enlaza? A través de publicaciones, tú podrías publicar con nosotros. Yo encantada de la vida. Podemos ponernos tu columna. Tenemos como muchas opciones, ¿no? Pero lo principal es a través de eso tenemos un directorio cultural y tenemos una cartelera. Entonces, cada evento que se hace lo estamos difundiendo ahí, es de manera gratuita y demás. Hemos ido creciendo porque creo que sí es un nicho que no está siendo bien alimentado, ¿no? La gente sí quiere saber de estas otras personas que están haciendo cosas y que no las están mostrando en la parte tradicional, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces está muy padre. Y esta revista, pero ¿haces y organizas eventos o estás como también metida en temas como que juntas así bohemias? Y sí, hacemos justo ahora en junio 30 vamos a tener el Alquimia Fest, que va a ser cada mes, lo estábamos haciendo más esporádicamente, pero va a ser cada mes, y ahí justo reunimos a toda esta gente, ¿no? Desde los artistas, que músicos, literatos, gente de teatro, gente de danza, con exposición de artesanía, productos de diseño, digamos que es una combinación de talentos. Sí, y es muy, muy interesante esto otro que estoy haciendo porque, bueno, Endora me alimenta mucho, pero son 20 años, ¿no? Ya, hay que renovarse. Necesito algo más. Entrar en este otro medio es muy divertido para mí porque conozco otras empresas culturales que también están siendo exitosas o que están empezando, ¿no? Con toda esta energía o que ya tienen mucho tiempo, ¿no? Y es muy divertido, me energetiza mucho conocerlas y conocer otras áreas, ¿no?, de la cultura, que no es nada más las letras. Está buenísimo, sí. Porque yo creo que esta parte también es súper interesante, que estás juntando la parte cultural, no solo la literatura, ¿no? Justo la danza, la música, y eso también a veces se tiene la idea, y hoy que el tema es el cash flow, ¿no? Es muy común el pensamiento de, no, pues soy artista y de esto no voy a vivir. Y yo digo, pues justo eso es lo que pasa. ¡Exacto! Y eso acaba pasando. O sea, justo el decreto tendría que ser, soy artista y a través de mi talento me genero el ingreso que deseo. Y cuando se reúnen, yo creo que también es como se potencia la gente, ¿no? Porque es tal nivel de talento que te vas nutriendo y te vas alimentando de lo que el otro hace. Sí, es impresionante la cantidad de gente que está haciendo cosas. Yo no tenía idea. Ahora que estamos haciendo la cartelera, es diario hay
no sé, 30 eventos diarios, todo el tiempo, ¿no? Wow. Nada más en la Ciudad de México. La cartelera incluye toda la República Mexicana y pues todos los que se apunten de fuera, aunque normalmente llegan poquitos, ¿no? Ajá. Pero sí es impresionante. Y no nada más son chavos, ¿no? Que uno creería es que son chavos. No, es que hay gente de todas las edades, grupos mixtos, ¿no? Jóvenes, viejitos, de Ajá. todo. Es muy emocionante ver la energía que hay y el gozo por estar haciendo arte, ¿no? Y cultura. Y estar contribuyendo y que la gente esté interesada en hacer lo que les gusta, ¿no? Eso es muy, muy, muy energetizador. Claro. Y si, por ejemplo, ahorita alguien de nuestro auditorio nos está viendo y está diciendo, ay, eso me gustaría, yo quiero contactarla, ¿cómo te contactamos, Merari? ¿Cómo la gente se puede acercar a ti? Bueno, en el proyecto Alquimia, estamos en Facebook como Alquimia MX, o me pueden contactar a través de Endora Ediciones también, ¿no? Entonces, nos pueden, bueno, chequen las páginas y es muy sencillo cómo contactarnos, pues nos pueden mandar un correo electrónico a contacto@alquimiamx.net. Uh-huh. Pero pues si ahí le googlean, Alquimia MX, o Merari Fierro, igual ahí voy a estar. Y está buenísimo esta oportunidad que abres como pues al talento, ¿no? A la cultura y a estos espacios. Y como una empresa, o sea, tú como dueña de negocio, ¿no? Como la cabeza de un negocio, ¿cómo haces estrategia o cómo te preocupas por el ingreso de dinero? ¿Qué haces? Pues justo lo que estabas diciendo hace ratito, que hay que tener muy claro qué es lo que quieres conseguir con cada proyecto que estés haciendo. Hay veces que hay proyectos que son muy interesantes, pero que sabes que en realidad lo que te va a servir es para hacer marketing, por ejemplo. Pero que eso te va a traer, a su vez, cierto tipo de clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual que como cuando se hace un libro, lo primero que hay que tener claro es qué es lo que quieres conseguir de este proyecto. Okay. ¿No? Y a partir de ahí, pedimos ayuda y jalamos gente. También esa es como la otra, ¿no? Hacerlo solo no siempre reditúa, ¿verdad? Sí. Y también yo creo que algo que nos ha dado mucho éxito es la diversificación. Saber que no dedicarnos a una sola cosa, ¿no? No soy una editora que solamente hago libros de texto y si viene otro tipo de libro no hago, ¿no? Okay. Y no soy obviamente una editora que nada más hago libros, sino aparte tengo pues muchos eventos alrededor del libro y pues me he diversificado jalando otro tipo de proyectos, ¿no? Y también es, sí me dedico a escribir, pero hago servicios editoriales, ¿no? Okay. Y con mucho orgullo lo digo, pues, ¿no? ¿Y servicios editoriales pueden ser? Desde acompañamiento para la redacción de un libro hasta la impresión. Okay. O sea, pasa desde la formación, corrección de estilo, diseño, impresión, y algunas veces contactamos gente para que haga distribución. Y eso quiere decir que si alguien del auditorio que ahorita nos esté viendo y nos esté escuchando, justo, ¿no? Esto de, bueno, si quisiera escribir un libro, bueno, ya voy a ver, pues ya no tienen pretexto. Hoy justo están conociendo a la persona que los puede ayudar. Porque la idea también es yo creo que cuando uno, y fue, al menos fue mi caso, fue esta idea de publicar, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna forma doy conferencias, uh-huh. Estoy en contacto con la gente y hay cosas que yo misma, pues, repito y digo en cursos y demás. Y para mí la idea de tener un libro era como conservar un poco eso, ¿no? Uh-huh. Como también hacerlo llegar a más gente. Uh-huh. Así es que me parece que a veces el sueño va desde diferentes lugares. Sí. Y lo maravilloso es que alguien como tú nos lo puede ayudar a hacer realidad. Sí, yo los puedo ayudar y si no, tengo la manera de contactarlos con alguien que a lo mejor les quede mejor en esta ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, búsquenme, no hay problema. Merari, de verdad es un placer platicar contigo. La verdad es que yo podría irme así como cafecito y aquí que nos acomoden y nos instalamos. Pero bueno, la tele siempre nos marca los tiempos y necesitamos irnos a un corte, pero no quiero hacerlo, Merari, sin antes agradecerte tu presencia, tu acompañamiento.
y que pues a lo mejor nos invites, nos decías del evento del 30 de junio. El 30 de junio. Además del evento del 30 de junio, ¿qué más vas a tener? Tenemos el 26 de mayo, vamos a tener el encuentro de autores, editores y lectores, que se llama Babel. Bueno, otra vez, autores, editores y lectores. Y lectores. Sí, buenísimo, se juntan tres mundos. Justo lo hicimos así, va a ser en Xalapa, Veracruz, estamos muy emocionados. Es un encuentro que en su origen estaba hecho para las editoriales nada más, pero ya lo abrimos para que justamente quien quiera encontrar un editor vaya y lo encuentre ahí. Quien quiera saber más de cómo están recibiendo los lectores nuestros libros, también puede ir ahí. Entonces es como un encuentro, ¿no? ¿Como especie de congreso? Es más un encuentro porque es un convivio, va a haber clínicas de trabajo en la mañana, va a haber pláticas y presentaciones en un ratito y luego la tertulia y presentación de proyectos. Eso de la tertulia me gusta. La tertulia, porque así somos, justamente es para que nos relajemos y nos estemos bien divertidos haciendo lo que en este evento, que se trata de encontrarnos para crecer más como editores, como lectores y como escritores. ¿Y esto va a ser en Xalapa, Veracruz, cuándo? El 26 de mayo, sábado 26 de mayo. Todo el día es entrada libre. Pues ya, a la vuelta de la esquina. Sí, ya. Entonces tenemos 26 de mayo el encuentro de Babel. Y después... el 30 de junio el Alquimia Fest, uh-huh, que va a estar siendo después el primer fin de semana de agosto, septiembre, todo hasta fin de año. Vamos a tener un evento mensual. A partir del 30 de junio. A partir del 30 de junio. ¿Y siempre va a ser más o menos como a fin de mes? A principios de mes. Sería como si fuese el primero de julio, pero como se nos junta. Ok. Entonces el 30 de junio y luego el 4 de agosto y ya nos vamos como así. Pues Merari, de verdad, muy muy agradecida porque hayas aceptado la invitación. No, gracias por a ti, Lucía. Todos estos eventos que la verdad suenan súper 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 interesantes. Invitadísima. No, pues yo encantada, me cruzan a mí algunas fechas, pero en alguna que me coincida seguro estoy, porque la verdad es que es una gran oportunidad. Además, yo tengo ganas de ir a Xalapa por razones personales, que me vendría muy bien. Y bueno, amigos, pues de verdad hemos conocido la oportunidad de acercarnos, si eres lector, pues a editores y... autores. Y autores. Si eres autor, pues también editores y lectores. Y si eres editor, pues autores y lectores. Así es que, amigos, no te pierdas estos eventos. Por favor, sigue a Merari. Te agradecemos muchísimo, Merari, que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, como siempre, los invitados nos nutren, los invitados nos llenan de energía, nos aportan una visión diferente, en este caso, de un negocio editorial. Así es que, ¿quieres saber cómo se ve el flujo de efectivo desde la contabilidad? Bueno, pues no, sigue con nosotros, vamos a un corte y volvemos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. En Alma y Empresa, yo soy Lucía Blanco y la verdad es que es un gusto que nos sigas acompañando. Y justo el día de hoy, como sabes, cada semana alternamos entre los pies y las tripas que representan las finanzas y la contabilidad respectivamente en una empresa. Así es que el día de hoy tenemos a nuestro experto Alejandro Maldonado con las tripas, en donde nos desentraña los misterios de un negocio desde las meras entrañas. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Maldonado. El día de hoy estamos platicando con ustedes desde nuestras oficinas en la Ciudad de México y vamos a tocar el tema referente al aspecto contable y empresarial, conocido como los principales estados financieros que maneja una empresa. Cualquier tipo de empresa, sea mediana, chica o grande, tiene que conocer y le conviene y es necesario que conozca estos tres estados financieros, ya que esos son los que le ayudan a entender bien la situación de su negocio y le ayudan a proyectar y corregir en su caso cualquier situación financiera para llevar al logro de los objetivos de la compañía. Ya en alguna ocasión habíamos platicado referente al famoso balance general. Este es el primer estado financiero que se requiere en una empresa, es de los más importantes y su objetivo principal es conocer la situación total de la compañía. Un balance es una fotografía financiera en cualquier momento que tomemos de nuestra empresa. Ahí vamos a conocer todo completamente, los bienes que tenemos, las propiedades que tenemos, los activos, las deudas, el capital, toda la situación financiera de nuestra compañía lo vamos a poder ver ahí en un momento determinado, ¿sí? Esto es muy importante porque debemos de comprender que se debe de manejar fechas. La contabilidad maneja periodos y estos periodos son los que de alguna manera nos permiten a nosotros proyectar y hacer evaluaciones. El balance se toma a una fecha determinada y nos dice cómo está en forma total nuestra compañía. El segundo estado financiero importante le llamamos el estado de resultados.
El estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias es el que nos dice en un periodo determinado cómo fue que resultó las operaciones que se llevaron en la compañía, ya sea que hubo pérdida o hubo ganancia y cómo fue que se obtuvo esta. Desde las ventas, costos, gastos, gastos financieros y el resultado final. Y siempre es por un periodo, a diferencia del balance, que es a una fecha determinada. Esa es una foto. Y el estado de resultados es por un periodo, 2017, 2018, y en ese periodo sabemos cómo fue el resultado de la compañía. Y el tercer estado financiero muy importante de las empresas, el tercero, es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es el que nos dice si en un momento dado mi estado de resultados me arroja una utilidad, vamos a pensar, de 20 millones o de 5 millones de pesos, seguramente los dueños dirán, ay, muy bien, vamos a repartirnos esos 5 millones. A ver, por favor, vamos a sentarnos y cómo lo vamos a repartir. Y resulta que, de acuerdo al resultado que hay en caja, pues esos 5 millones no se encuentran en la caja, ¿no? Entonces, seguramente dirán los dueños, oye, espera, si aquí dice que gané 5 millones, pues ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? Entonces, el tercer estado financiero que nos ayuda a entender cómo está distribuido el dinero o dónde se quedó es el estado de flujo de efectivo. Es muy importante porque nos ayuda a entender, partiendo de esa utilidad, partiendo de los 3 millones de pesos de utilidad que tuve en el periodo, si yo voy a mi balance, probablemente me encuentre con 1.200.000 de saldo dentro de lo que sería la cuenta de bancos. ¿Sí? La cuenta de bancos me presenta un saldo de 1.200.000 y la utilidad me dice que tengo 3 millones. Entonces, lo importante para los propietarios, para los dueños, para los administradores es, bueno, ¿y dónde está el dinero? El documento que nos dice en dónde se encuentra el dinero, cómo está distribuido, es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo de alguna forma nos dice, dividido en tres partes fundamentales, cuál es el patrimonio que se utilizó, las inversiones y las fuentes de financiamiento. ¿Okay? La operación propiamente es el primer grupo. El segundo grupo son las inversiones realizadas, las operaciones de inversión, y el tercero es el financiamiento. Y de esa manera agrupamos principalmente cómo fue que obtuvimos los ingresos o, en su caso, si se redujeron los ingresos de la compañía, y de esa forma, partiendo del saldo en la cuenta de resultados, vamos a llegar al 1.200.000, que es el saldo que tenemos en bancos. Todas las compañías que manejan estos tres estados financieros pueden tener los elementos necesarios para poder administrar de una forma completa y correcta a la compañía. Es muy importante que las empresas y los empresarios conozcan estos documentos, los manejen como si manejáramos el saldo diario de bancos, como si entendiéramos quién nos debe. El conocer nuestro balance, el conocer nuestros resultados y sobre todo comparados en el tiempo, nos ayuda a entender hacia dónde estamos yendo y si estamos logrando los objetivos que queremos y por qué sí y por qué no. Las reuniones que tenemos que tener con el contador, el dueño de la empresa y con el grupo de asesores, en su caso, mínimo una vez mensual, es para analizar esta información, ver si estamos llegando a donde decidimos llegar, ver si estamos obteniendo los resultados y sobre todo ir viendo las variaciones con lo que habíamos pensado. Si habíamos manejado un ingreso, un costo o un gasto y el real se desvirtúa o se aleja del presupuesto, habría que entender por qué. El presupuesto es una guía y esa guía es la que nosotros planeamos. En un momento dado, la realidad nos puede llevar por otros caminos y es importante entender esos caminos, los tenemos controlados, las ventas fueron para mejor, los gastos están saliendo de control, los costos están muy altos. Entonces, toda esta información, si se fijan, si la vamos analizando de forma periódica, vamos a poder tener administrada nuestra empresa de una manera muy adecuada. Como ven ustedes, estos elementos y estos estados financieros son los que manejaremos y iremos manejando de manera constante y los vamos a ir detallando. Amigos, es un placer estar con ustedes. Agradezco su atención. Podemos estar nuevamente juntos en la próxima sesión. Un saludo.
Y bueno, pues de verdad le agradecemos muchísimo a Alejandro que nos haya enviado su cápsula el día de hoy. El día de hoy se encuentra fuera de la Ciudad de México. Así es que hasta donde estés, Alejandro, te mandamos un abrazo y un saludo. Y también te agradecemos mucho que nos compartas conocimiento. Y justamente hablando del tema de que nos ocupa el día de hoy, que es el tema del cash flow. Bueno, también desde la contabilidad, como ya vimos, gracias a los conocimientos que nos compartió Alejandro, pues lo podemos saber a través de un reporte. ¿A dónde se va nuestro dinero y cuál es el destino que hacemos del dinero? Y esto también resulta interesante porque cuando queremos poner un negocio, muchas veces nos preguntamos, a ver, ¿qué es lo primero que necesito? Y generalmente pensamos, lo primero que necesitamos es dinero para poner un negocio. Pero no siempre solo es dinero. Nos dimos a la tarea de irle a preguntar a la gente qué era lo que se necesitaba para poner un negocio. Vamos a ver qué nos respondieron. Actitud, ser emprendedor y ganas de hacerlo. Más que nada, positividad. Actitud. Lana. Entonces yo creo que esas dos son... Y saber de lo que va uno a hacer. No puedes iniciar un trabajo sin tener las nociones de lo que vas a hacer. Inversión y los clientes. ¿A quién le voy a vender más que nada? Primero, ¿y qué voy a vender? Y después, ¿cuánto voy a usar para poder generar el producto que voy a vender? Lo importante para iniciar un negocio, yo creo, es como tener algo innovador en que invertir, creo. O sea, y pues tener bien tus bases mercadológicas, no sé. Y una buena idea y dinero para poder llevarlo a cabo. Y bueno, pues sí, las ideas son importantes, el dinero también, las ganas, por supuesto. Sin embargo, no basta solo esto para poner un negocio. Una vez que está establecido el negocio, el control del negocio, los reportes que nos da la contabilidad y justamente si lo que necesitamos es dinero, pues es importante saber a dónde se va nuestro dinero y cómo lo vamos a destinar para que nuestro negocio opere. Así es que, bueno, pues gracias a Alejandro Maldonado, que desde la distancia nos hace llegar esta información de los reportes para conocer cómo podemos manejar mejor nuestro negocio. Me gusta porque su perspectiva dice, bueno, la gente nunca piensa en reportes y justo lo que necesitamos para poner un negocio son reportes. Y bueno, pues sí, necesitamos información para gestionarlo, necesitamos información, sobre todo si lo que decimos que necesitamos es dinero, pues saber a qué lo vamos a destinar. Así es que, amigos, esto es Alma y Empresa, yo soy Lucía Blanco. Contáctame por favor en mis redes sociales, en Facebook, Lucía Blanco, con acento en la I, como figura pública. También me localizas en Twitter como @nutriólogaalmas y me puedes escribir directamente a nutriólogadelalma@lublan.com. Quiero agradecer todas las llamadas que nos han estado llegando, felicitándonos y agradeciéndonos por el programa. Gracias a Carlos Martínez, a César Campos, a Anabel Gómez, a Agustín Rosales. Y bueno, pues a tantas, tantas llamadas que estamos recibiendo. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de regreso en la sección del corazón. Esto es Alma y Empresa. Y justamente en la sección del corazón nos dedicamos y nos enfocamos a ver las relaciones. Y el tema de las relaciones tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con todo esto que ocurre cuando trabajamos con gente y que es inherente al ser humano. Y el día de hoy, habíamos estado hablando el tema del cash flow a lo largo de las diferentes secciones del programa del día de hoy. Y aquí quiero también en esta sección empezar a recomendarte libros, películas que puedas ver como desde un enfoque diferente. Yo quiero particularmente tocar el tema de que trata la película Camino a la Felicidad. Esta es una película que hizo Will Smith hace algunos años y que resulta interesante para ver el tema del cash flow. Él era un vendedor que se dedicaba a comercializar o a vender unos artefactos y unas máquinas como muy específicas que le compraban los médicos. Y bueno, pues todo el desarrollo de la película tiene que ver con cuando su esposa lo deja y él tiene que generarse ingreso y entonces no vendía las máquinas y bueno, empieza a buscar opciones. Y una vez que va caminando por la calle, ve salir a un broker de una casa de bolsa en Nueva York y ve que tiene un auto, que está sonriendo, que está feliz y le dice, oye, ¿qué haces para hacer eso? Y entonces él le dice, ah, pues trabajo aquí, soy broker. Y entonces pues se da la tarea de asistir a una sesión de reclutamiento y empieza todo un programa de entrenamiento para volverse justamente broker financiero. Y en todo este camino, él va descubriendo que no se trata solo de vender, se trata justamente de construir relaciones. Se trata de estar en los lugares en donde está la gente a la que quieres llegar. Se trata de realmente olvidarte un poco del producto o de lo que quieres vender para empezar a enfocarte en las personas y en lo que quieres generar. ¿Y qué tipo de relaciones quieres construir a través de estos lazos? Así es que a él le daban una lista de contactos que tenía que hacer y le decían que tenía que seguir ese orden para hacer llamadas. Él decide invertir el orden y empezar por el final. Y bueno, de alguna forma va empezando a contactar a directores y a personas que podían justamente invertir con él. Y lo interesante de esta película es que es un caso real. Así es que yo te voy a recomendar que veas esta película, te voy a sugerir que desde la perspectiva de generación de dinero es justamente un gran ejemplo de cómo el cambiar nuestra mentalidad repercute en cambiar nuestro ingreso. Yo siempre digo que todo lo que está afuera es porque está adentro. Así es que si afuera no hay dinero es porque adentro no hay riqueza. Y lo que necesitamos es empezar a contactar con nuestra riqueza interior para que se vea manifestada en nuestro mundo exterior. Y para esto tengo algunos cursos que voy a dar durante el mes de junio. Así es que te quiero compartir el calendario de los eventos de junio. El día 2 de junio, que es sábado, tenemos por la mañana de 9 a 3 de la tarde el taller Sana tu Árbol. Aquí vamos a ver algunos conceptos de creencias, de cosas que heredamos y que ni siquiera sabemos que traemos y a veces ni son nuestras, pero bueno, vamos a empezar a conectar sobre todo con el tema de las creencias, de las emociones y de la conciencia para empezar a sanar nuestras relaciones y nuestro árbol. Y una relación importante a sanar pues es la que tenemos con el dinero. El sábado 9 tenemos también por la mañana de 9 a 3 de la tarde el taller Los Números en Movimiento. Este taller lo voy a dar en conjunto con Lorena Rocha. Ella se dedica a estudiar el Eneagrama. Así es que vamos a combinar los talentos tanto del Eneagrama como de la biodanza para poder llegar a,
a conclusiones de tu propia personalidad. El día 22 vamos a tener una sesión de Cashflow, acompáñanos. Y como todos los miércoles, te recuerdo que tenemos sesiones de biodanza en Coyoacán. El día de hoy vamos a danzar la fluidez. Así es que si quieres empezar a fluir en tu vida, incluido con el dinero, pues por favor acompáñanos el día de hoy a las 8. Y bueno, pues también acompáñanos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde, aquí por Aztele TV. Como cada miércoles tenemos una cita, ustedes y yo. Y ha sido un placer que me hayan acompañado el día de hoy. Yo soy Lucía Blanco, me despido por lo pronto y nos vemos la próxima semana aquí en Alma y Empresa. Tele.tv.